Pues ahí tenemos declaraciones del señor Feijóo, nada más salir de ese cónclave, en el cual Carlos hablaba que el señor Casado es un señor de la política. Después de lo que hemos visto, ¿es un señor de la política o le quitamos ese apelativo? Mira, yo entiendo las palabras de Núñez Feijóo, él tiene la obligación de cerrar heridas, no de reabrirlas, tiene la obligación de intentar recuperar el vuelo del partido. Hay que recordar que aquí yo creo que si se le consigue echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, hoy por hoy desde luego lo será con una unión de partidos. Esa unión de partidos que funciona como si fuese un bimotor, necesita un gran motor que está funcionando, que se llama Vox, y necesita otro gran motor que no está funcionando, que se llama Partido Popular. Sin los dos motores es complicado que el vuelo coja la altura necesaria. Complicado, por no decir imposible, al menos por ahora, ya veremos dentro de unos años. Pero desde luego en este momento, si se quiere tener a la altura suficiente como para rebasar a Pedro Sánchez, el avión, tiene que ser con dos motores. Y yo entiendo lo que está haciendo Núñez Feijóo y entiendo perfectamente que lo tiene que despedir pues de la forma más educada, de la forma más respetuosa, aunque, coincido contigo, desde luego el comportamiento final de esta cúpula de Génova ni ha sido respetuoso ni ha sido honorable. El hecho de destinar esfuerzos a atacar a una persona simplemente porque, dicen ellos, te ha desafiado en el poder. ¿Y a qué le llamamos desafiar? Si lo único que ha hecho Isabel Díaz Ayuso es intentar aferrarse a conseguir los máximos votos posibles en la Comunidad de Madrid. ¿Acaso esos votos que conseguía en la Comunidad de Madrid no iban a haber beneficiado en unas posibles elecciones generales a Pablo Casado? Claro que lo iban a haber hecho. Pero Pablo Casado se empeñó en pensar que el ascenso de Isabel Díaz Ayuso, la popularidad de Isabel Díaz Ayuso, los éxitos de Isabel Díaz Ayuso se habían convertido en una amenaza, porque en algún momento podría pasársele por la cabeza que quería ser presidenta. Yo, sobre esta cuestión, haría dos comentarios. El primero, no es así. Yo hablo con Isabel Díaz Ayuso de forma bastante habitual y no es así. Nunca ha planteado esa opción ni se la ha planteado. Pero voy al segundo de los puntos. ¿Y si se le hubiese planteado qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Porque una persona haya cogido la silla, automáticamente ya no se puede optar por otra persona que sea capaz de conseguir más votos para ese fin. Yo a los responsables de los partidos les pediría que más allá de su sillón y que más allá de su óptica personal, piensen en algún momento en una cosa que se llama España. Si para España, y vuelvo a la metáfora del bimotor, es mucho mejor que los dos motores consigan mucha más potencia y por tanto vuelen más alto, y si eso pasa por cambiar una persona por otra persona que es capaz de conseguir más votos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? O sea, yo, sinceramente, aquí nos hemos vuelto locos. O sea, los partidos tienen que ser instituciones instrumentales al servicio público. En el momento en el que dejan de estar al servicio público y se convierten en empresas sin forma societaria al servicio personal, se convierten en una irregularidad. Y esa irregularidad acaba muy mal, como estamos viendo. Los partidos tienen que tener una única óptica. ¿Cuál es tu programa? Tu programa es implantar un sistema con seguridad jurídica, con defensa de la Unidad de España, con defensa de la Constitución, del Estado de Derecho. Vale, perfecto. ¿Quién es la persona que más votos puede captar para defender todos esos planteamientos? ¿Lo era Pablo Casado? ¿Lo era Isabel Díaz Ayuso? ¿Lo era Feijóo? ¿Cuál es el problema en que los militantes puedan elegir cuál de ellos? ¿Acaso no llegó Pablo Casado a través de unas primarias? ¿Qué pasa? ¿Que las primarias son válidas para mí, pero ya no para los demás? Hombre, yo sinceramente creo que esa óptica no me extraña que haya acabado llevándoles precisamente al destrozo de sus propias opciones, porque lógicamente con semejante óptica es imposible que consigas convencer a la gente. Y que yo sepa, la democracia es un régimen de opinión público y se decide en las urnas, no se decide en los despachos.